Saludos desde el Circuito de Barcelona, Cataluña, donde hoy se disputa una carrera que se prevé de lo más reñida. Hoy la parrilla de F2 se enfrenta a un circuito de Cataluña modificado. Se ha retirado la chicane del último sector, lo que reduce los tiempos de vuelta y la distancia total cambia a 4,67 kilómetros y 14 curvas. En realidad, esta era la versión original del circuito, pero no se ha utilizado desde 2007. He aquí la parrilla para la carrera de hoy, que va a empezar en breves instantes. La fantástica vuelta que Liam Lawson nos regaló ayer lo ha colocado en la pole. Y Callan Williams en segunda posición. En el resto de la parrilla, Darubala, Drugovic, Frederick Besti y Wasa. El hombre de hielo, Hauger, Vips, Marino Sato, Armstrong, Hughes, Theo Pourscher, Richard Bershore, Sargent, Cordill, Doohan, Enzo Fittipaldi, Calderón, Novalak, Boshung y Roy Nissany completa la parrilla. Y con los preparativos casi completados, volvemos ahora a la pista. Soy Alex Jax y hoy tengo el placer de disfrutar de la compañía de Davide Valsecchi. Me alegro de que estés aquí una vez más. Veo muchos chubasqueros y paraguas en las gradas. ¿Crees que la lluvia influirá significativamente en la carrera? Es un placer estar aquí. Y me alegro de estar a cubierto en la cabina de comentaristas. La lluvia puede cambiar el resultado de la carrera por completo. Habrá más oportunidades para que quienes no lograron seguir el ritmo en la clasificación nos sorprendan. Con este tiempo puede pasar cualquier cosa. Nos espera todo un espectáculo. Sabemos que hoy corres en casa y lo especial que es este gran premio para ti. Pero trata de tomártelo como cualquier otra carrera. No arriesgues más de lo necesario. Ha estado bien. Ahora alerta las amenazas a tu alrededor.
Buen trabajo. Has ganado una posición. Vamos a ponerte gomas de lluvia en la siguiente ventana de boxes, que abre en un par de vueltas. Gomas de lluvia en dos vueltas. La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 9,6 segundos. Esta lluvia se va a quedar un rato, 20 minutos por lo menos. Lawson acaba de completar la vuelta rápida de la carrera. Está abierta la ventana de parada. Entra en esta vuelta.
el equipo de boxes está listo para dejar el coche niquelado. Intentarán ser lo más rápidos posible. Aunque el equipo ha hecho un buen tiempo de parada, esperan no haber perdido demasiado tiempo y poder recuperar el ritmo lo antes posible. Cuida las ruedas. Tienen que aguantar hasta el final de la carrera. Está haciendo su parada. A tu compañero de equipo le sacamos 23,2 segundos.
Genial, qué maniobra más elegante. Última vuelta, repito, última vuelta. Bandera amarilla. Carrera. Así se conduce. Una gran victoria la de hoy para el equipo Campos. Davide, ¿qué factor crees que ha marcado la diferencia? Hay que tener en cuenta que la lluvia siempre da lugar a situaciones caóticas. Y hoy ha conseguido aprovecharse de ello para alzarse con la victoria. Las carreras pueden ser una lotería cuando se dan estas condiciones meteorológicas, pero ha sido su habilidad la que ha mantenido el coche en pista y por el buen camino, lo cual ya es mucho más de lo que otros logran. Por eso ha ganado. Ya están subiendo al podio. Campos puede presumir de una gran trayectoria en este deporte. Ha sido una carrera muy especial, ya que han conquistado el primer puesto.